Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Juan. En aquella ocasión, Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Me agrada mucho un refrán que habla de que quien pierde un amigo pierde un tesoro. Por eso tanto nos esforzamos en conservar a un amigo que consideramos verdadero, a alguien que uno siente que tenerlo cerca es una ventaja, una gracia especial de Dios. Y es eso lo que pasa hoy con los apóstoles. Ellos, desde que vieron a Jesús y le escucharon hablar, lo siguieron, porque pudieron ver en él a un hombre auténtico, alguien que iba a serle fiel en todo momento. Y hoy Jesús se despide de ellos y causa en ellos una gran confusión al decirles que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Ellos no querían ni imaginarse que su gran amigo, su maestro, les iba a dejar por poco tiempo, porque el solo hecho de conocer a Jesús hizo que su vida se transformara y no querían jamás separarse de él. Sin embargo, aquellos a los que Jesús les decía la verdad y que realmente les molestaba escucharlo, estaban deseosos de que él se fuera de ese pueblo o que alguien lo eliminara para desaparecerlo y así no tener que escucharlo. Esos sí que se alegrarían de verlo partir, pero no así los discípulos. Sin embargo, llegará el momento en el que se va a girar la moneda, y los que antes estaban tristes estarán alegres, felices de estar con ese amigo que es capaz de dar su vida por ellos, mientras que los que estaban alegres estarán tristes por no poder entrar al banquete del Señor, por no poder disfrutar eternamente de esa vida plena que Jesús a cada uno nos ofrece. No esperes tarde. Busca hoy a Jesús y lucha para que te mantengas cerca de Él, para que tu amistad con Él crezca cada día más y que nadie te quite este privilegio. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.